Si te digo que piensas en juegos ambientados en Argentina, bueno, seguramente no se te ocurran mucho más allá de GTA Conurbano. ¡Bienvenido a Argentina, Gil! Sin embargo, hoy te voy a mostrar un juego que se ambienta en Argentina y sorprendentemente no es argentino. Te presento Aconcagua. Este juego lo descubrí por una cuenta de Twitter que se dedica a subir juegos oscuros. Pero este juego es tremendamente particular. Es un juego de PlayStation 1 desarrollado y publicado por Sony de forma exclusiva en Japón. No solo eso de por sí ya se presta para ser de nicho, sino que también el juego es una aventura gráfica estilo point and click, lo cual es muy raro en una consola, debido a que el control, y menos el de Play 1, no está diseñado para eso. Encima, para más inri, el juego tiene los textos en japonés por ser exclusivo de Japón. Pero en el doblaje, las personas hablan en inglés y en español, en todo el juego, ya que los japos del doblaje no entendían nada. Pero, ¿de qué trata el juego? El juego transcurre en el país ficticio de Merusa, que es una referencia... ¡Mendoza! Aunque yo qué sé, a mí sinceramente me suena más a Merusa. Y se supone que la bandera está inspirada en la bandera argentina. Pero esa bandera tiene menos argentina que las malas... ¡No, pues ese chiste! La cosa es que Merusa está gobernado por una dictadura militar que reprime, tortura y mata a la oposición. Así es, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ¿Viste? ¿Viste que no eran 30.000? Pero como esto es Argentina, y no puede haber política sin personalismos, el movimiento democrático y los guerrilleros tienen una suerte de Eva Perón, solo que en este caso es la hija del presidente, la cual es querida por todos a pesar de hablar como si no hubiese puesto un pie en Merusa en su vida. Nieve, ¿dónde estoy? Y se llama... Pachamama. Otro nombre no le podían poner. Y acostumbrate porque lo van a decir mucho. It's Pachamama. 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 Y el juego empieza con uno de los protagonistas, Kato, que es un periodista japonés que está en un vuelo con Pachamama para entrevistarla. Y por algún motivo a la mitad del vuelo dice, ya fue, la entrevistamos en el avión. Y se paran ahí re duro con la cámara y medio que lo mandan a la mierda. Pero se conocen entre sí y Pachamama le dice esto, muy importante. My name is Kato. I'm a journalist from Japan. Mr. Kato, I see. I'll try to remember. También se van viendo de fondo el resto de protagonistas del juego, y Kato aprovecha para hacer publicidad de lo linda que es la cordillera de los Andes y para establecer que al tipo le gustaba escalar montañas. Hey, look outside. The Andes look spectacular. Your love of mountains really amazes me. It's almost an addiction if you ask me. Cuestión, que un basado mandó una bomba en el avión y lo revienta a la mierda, haciendo que se estrellen en la Aconcagua. Sorprendentemente, Kato sobrevive por ser el protagonista, pero desgraciadamente su camarógrafo no corre la misma suerte. Así que Kato se pone a buscar supervivientes y se encuentra con Pachamama. Y pasa esto. It looks like our plane crashed in the Andes. What are you talking about? I know you. Yes, I'm Kato. Mr. Kato, I see. I'll try to remember. Y después se encuentran los otros protagonistas, Julia, otra periodista, pero de los Estados Unidos, y Steve, que como su nombre lo indica, tiene la cara recuadrada y se pasa todo el día jugando los jueguitos. Y acá se empieza a ver una de las principales mecánicas del juego. Como te dije antes, el juego es un point and click, pero donde controlamos a múltiples personajes, y cada uno tiene habilidades diferentes y puede interactuar con objetos diferentes acorde a sus habilidades. Por lo tanto, los tenés que usar para cooperar entre sí para avanzar. Por ejemplo, el Steve puede hackear computadoras, porque la vive jugando al Minecraft, el Kato puede trepar porque se la revivía en las montañas, y Pachamama, cito, tiene un español perfectamente fluido. Voy a descansar un momento. Aunque para mí ese acento es menos argentino que las mal... ¡No, otra vez no! Así, por ejemplo, hay puertas bloqueadas electrónicamente que solo Steve puede abrir, lugares que solo Kato puede trepar, y textos en español que solo Pachamama puede entender y traducir. Total, que encuentran al guardaespaldas de Pachamama y nos regala joyitas como estas. ¡No! ¡No se acerquen a ese helicóptero! Por genuina curiosidad, quise ver quién hacía este doblaje, así que me fijé en los créditos.
Pero el guachín se llama literalmente José Antonio. O sea, encontrarlo es como buscar a Wally, solo que todo se llama Wally. No podría tener un nombre más genérico. Estoy dudando incluso si los nombres son de verdad o tiraron cualquiera para que su nombre no salga en el juego y solo hicieron el laburo para que los japoneses le tiren unos mangos. Bueno, igual, siguiendo con el juego, los chabones se enteran de que, oh sorpresa, la explosión no fue un accidente y que fue un intento de los militares para matar a Pachamama para que no llegue a la plaza a la celebración del aniversario del Día de la Independencia. Y al más puro estilo Half-Life, los protagonistas creen que los milicos van a rescatarlos, pero en realidad están intentando matarlos para que no queden testigos. Disculpa si intenté asesinar, pero así es la política argentina champán. Tenemos órdenes de llevarla de vuelta. Los otros sobrevivientes deben ser exterminados. Por favor, venga con nosotros. Y acá entra la habilidad de Julia, que es apuñalar milicos. ¿Una periodista se puede hacer terribles piruetas y one-shotear milico de un navajazo? Medio sospechoso. Pero lo voy a pasar porque los milicos son argentinos. Y acá es toda una joda. Al final logran tumbar al helicóptero que los perseguía, pero el guardaespaldas corre con la desgracia de no ser un personaje jugable y muere. Los tenemos. ¿Estás bien? No deberías sentir pena por mí. Si tú mueres, Merusa morirá contigo. Merusa volverá a la era de las tinieblas, cuando el miedo lo controle todo. Tú no puedes morir, pase lo que pase. Por los compañeros que sacrificaron sus vidas por este movimiento. Y por la gente de Merusa. ¡Sobrevive! Y tienes que bajar esta montaña. Por favor, salva a Merusa, nuestra madre patria. Pero Julia dice que hay una base militar adentro de la Aconcagua y que pueden usarla para pedir ayuda. Pero se tienen que infiltrar para que no los agarren los milicos. Y Steve le pregunta, che Julia, ¿cómo sabe eso? Y Julia medio que se hace la boluda y dice que un periodista nunca revela su fuente. Medio sospechoso. En el camino se encuentran al quinto y último protagonista, López, que a pesar de tener ese apellido, no habla una sola palabra castellano. Y su habilidad es que está repulento. Al final, llegan a la base y se encuentran con un milico ahí. Algo que pensaba al principio es por qué no hicieron que a Pachamama lo hable una mujer que habla español de forma nativa y el inglés sea su lenguaje secundario, ya que eso sería más coherente con el personaje. Pero resulta que sí lo hicieron, solo que en vez de con Pachamama, con un milico que estaba en la base, al cual los protagonistas atan, y escuchándolo hablar, entiendo por qué no quisieron hacer que un personaje principal, que habla mucho tiempo en inglés, lo doble un argentino. Verificando el sistema de seguridad. Es extraño, no hay fuego. Otra vez está estropeado. Estoy harto de este panel de mandos. Don't hold it against us, man. We just want to use your transmitter for a while. Be my guest. But I didn't expect to see Pachamama still alive. That means more work for us. So the government troops did plan the crash, just as we suspected. Of course. The plan was to assassinate you and make it look like an accident, Pachamama. Oh, how dare you! You have killed many innocent people! If your assassination plan is revealed, you will never retain political power, since the whole world will not tolerate such an act. Not only did you fail in assassinating Pachamama, but you also got some witnesses to your crime. So you decided to kill us all to keep our mouths shut. You are a fast learner. And reinforcements are heading this way, even as we speak. Hey! What are we waiting for?
Let's call for help and get out of here! You'll never get away. What do you mean? Until then, enjoy your soon-to-be-over lives. Así que Steve configura una máquina para que Pachamama se comunique con el líder de los montoneros para avisarle que está viva y que la vengan a buscar. Aquí la base Pisagua. Hemos recibido su transmisión. Aquí la base Pisagua. Somos los sobrevivientes del vuelo 203. Respondan, por favor. ¿El vuelo 203? Entonces Pachamama está viva. Aquí, Pachamama. Por favor, informe al coronel Casares que estoy viva. Right. Coronel, tenemos en línea de emergencia a una persona que dice ser Pachamama. ¿Qué? Pachamama, ¿eres realmente tú? Sí, señor, estoy bien. Dime tu localización actual. Estoy llamando desde una instalación de comunicaciones de las tropas, situada a mitad del camino del Aconcagua. Señor, ¿puede venir a rescatarnos? Estamos bloqueados por las tropas del gobierno y las montañas. Entendido, ya estoy preparando vuestro rescate. Preparen un helicóptero para despegue urgente. Gracias a Dios estás bien. Los rebeldes están preparando un golpe de estado en la capital sobre tu asesinato. Si no pudieras volver a la capital el día de la independencia, este país sufriría una guerra civil. Lo sé. Tengo que volver a la capital lo antes posible para evitar que estalle una guerra civil. Por ahora todavía tenemos tiempo. Si la gente te ve, la situación se calmará. Hay grupos de tropas que se dirigen hacia ti. Enviaremos un helicóptero lo antes posible. Deberemos recogerte cerca del glacial Santa María. Rescue is coming. Let's go to the Santa María Glacier. Entonces, salen de la base, pero López se queda un cacho a destruir todas las máquinas que hay para que los milicos no puedan pedir refuerzos. I smashed them totally. Excellent. Let's move to the Santa María Glacier. Pero igual no sirve de nada porque cuando llegan a rescatarlo, los milicos derriban el helicóptero y los empiezan a perseguir. What? Jeez! What the hell happened? Get away! Get away! They're coming this way! Y entonces ahí, medio que empiezan a desconfiar de que hay algún topo que los está revendiendo, y Steve le canta a las 40 a Julia, Julia le acusa a Steve, y después López le echa más leña al fuego y todos empiezan a acusar y se reconocen entre ellos. Pero como siempre en estas escenas, salta el protagonista, el líder no oficial del grupo, y dice que el traidor puede ser yo, puede ser vos o puede ser cualquiera. ¿Y cuál hay? Hay que seguir. Y siguen nomás. Bueno, total, siguen escapando y Julia se cae un pozo, sí, yo tampoco sé. Entonces Steve dice, ya fue, dejémosla ahí, total, seguro nos delató. Y Evita Pachamama, que es tan pura, le dice, no, ¿cómo la vamos a dejar? Y la rescatan del pozo. Pero medio que le dicen, che, flaca, mirá, la puta que sí son medio sospechosa, así que estaría bien que nos digas qué onda con vos. Y ahí, Julia revela que trabaja para la CIA, lo cual explica cómo podía matar a los guardias tan fácilmente. Aunque yo prefiero la explicación de que es porque es argentina. Ah, y en esta escena, el juego se pone en modo basado. I see. Maybe it's too dangerous to keep it a secret. I am a secret agent for the United States Central Intelligence Agency. I took that flight on a mission to keep Pachamama under my surveillance and protection. CIA? The CIA is supporting the rebel forces? The current regime placed mining and other industries under state control. This is highly undesirable for American-owned multinational companies. Then you are simply looking for concessions, not for democracy. You can't be that naive. That's our usual position. It's natural for capitalist nations to hunt for concessions, isn't it? Bueno, esto ya se está poniendo muy rojo pileado, así que mejor sigamos. Después se encuentran con un pibe en sus últimos momentos, que se ve que es uno de los chaboncitos que agarraron para la colimba, y le dice a Pachamama que los milicos invadieron su pueblo y que solo ella puede salvarlos. Y también le dice que ahí hay un helicóptero que la puede llevar a la plaza antes de que se acabe el aniversario del Día de la Independencia, ya que si no lo hace, estalla una guerra civil. Viste cómo somos, re conflictivo. Igual, yo si fuera el pibe, me preocuparía más por mi cuello.
Ese hay que hacérselo revisar. Pachamama. Ay, Dios, ¿estás bien? Gracias a Dios, sabía que estaba bien. No hables. Pachamama, nuestro pueblo fue atacado por tropas del gobierno. ¿Qué? Habíamos oído que su helicóptero fue derribado. Por eso íbamos a buscarlo. En ese momento, vinieron a nuestro pueblo y empezaron a actuar. La base de Pisagua fue también destruida. Oh, no. No lo podremos lograr para el Día de la Independencia. No será posible para esta guerra civil. Pero hay un helicóptero en nuestro pueblo. Calla, no hables. Pachamama, usted es la única esperanza para salvar Merusa. Boludo, tiene una voz tan virga que podría grabar uno de mis videos. Así que distraen a los milicos para que dejen la villa. Oye, piden refuerzos. Mierda, ahora es nuestro turno. Son unos bastardos. Y ayudan a los montoneros a matar a otros, siempre con un doblaje hilarante. Okay, I'm hot wiring the engine. Everyone, get back! Mamá, nunca pensé que usted nos rescataría. Pero los que merecen todo el crédito son ellos. En cualquier momento puede estallar una guerra civil entre el ejército del gobierno y las fuerzas rebeldes, a menos que usted se presente en la plaza conmemorativa de la independencia. Lo sé, tengo que llegar allí tan pronto como sea posible. Nuestro helicóptero está en las afueras de la villa. Por favor, úselo. Solo usted puede cambiar esta nación. Let's go, Pachamama. Yes. Suerte. Gracias. Entonces los montoneros le dan el helicóptero a Pachamama para que pueda llegar a la plaza a tiempo, pero cuando están volando... We have plenty of time. Let's take a detour, then. Lopez, you! What? You are the traitor? That's a matter of opinion. I just joined your little picnic for a while. Hey, you, spy from the CIA, fly this helicopter. Are you after Pachamama as well? That's one way of putting it. It doesn't matter to you, does it? I enjoyed your picnic. Now, give me a ride home. Sure. Where are we heading for? The Allende base. You know the location, don't you?
What a twist! Así es. Al final resulta que López es el malo y que en realidad, cuando supuestamente se quedaba rompiendo las máquinas, contactó a los milicos, un chanta. Total, que lo lleva a un centro de detención, pero igual se logran escapar al toque, así que al pedo los encerraron. También se vuelven a encontrar con López y ¿se acuerdan lo de que no hablaba español? Era una mentira, lo habla y es épico. Me haces pasar las morado, Pachamama. Por fin puedo hablar contigo sin obstáculos. López, tu objetivo es matarme. Por Dios, ¿de qué quieres hablar? Es verdad, las tropas de gobierno te quieren muerta. Pero ese no es mi objetivo. ¿Qué? Mi objetivo es aniquilar a la guerrilla en las montañas. ¡López! Bueno, ¿dónde está la base de operaciones? No tengo ni idea. No puedes hacerte el inocente siempre. Tú debes saber dónde están las bases. ¿Dónde están? ¡Dilo! ¡Stop, López! Gato, how did you get in here? López, let her go. Shut up! Gato, you can't get away! Entonces ahí lo combatís y lo vencés haciendo que se pare sobre un piso electrocutador que había en la mitad del pasillo. Sí, había un piso electrocutador en medio de un pasillo que cualquiera pasa un día medio distraído y se muere porque encima estaba prendido. Pero dejando de lado el problema lógico, ¿qué onda la tecnología y los trajes que tenían los milicos, boludo? Rayaban primer mundo los creadores del juego, pero es una base del Metal Gear Solid. Ni en pedo te encontrás esas cosas acá, pero bueno. Después, suben al techo de las instalaciones para escaparse, pero como todo buen jefe final, López vuelve a aparecer para la batalla final y esta vez nos explica sus motivaciones. That must be the helicopter Steve was talking about. López, I thought you were dead. Get off my back. Gato. There is something I need from Pachamama. ¿Por qué odias tanto a las guerrillas de las montañas? Es mi venganza. ¿Venganza? ¿Recuerdas que los terroristas bombardearon con Jurencia hace 3 años? Al intentar bombardear al gobierno, mataron a muchos civiles. Sí, y esa bomba mató a mi querida familia. Y las guerrillas de la montaña fueron responsables de ese bombardeo. Ese día juré que me vengaría por la muerte de mi familia. Ahora, tú sabes por qué les odio tanto. ¿Dónde están las bases de operaciones secretas? Espera, López. Yo sinceramente no sé nada. Es verdad, tenemos contactos con ellos, pero yo no los conozco bien. Yo no sé dónde están sus bases secretas. Entiendo. Entonces, tú no me sirves de nada. No me dejas alternativa. ¡Tenéis que morir todos! ¿Sabes qué? Yo lo banco. López al final era bueno. Después de que te habían dicho que era el malo, después de que te habían dicho que era el bueno. ¿Se puede decir que es un giro de 360 grados? Al final, después de derrotar al jefe final por segunda vez, los protagonistas escapan en el helicóptero con una cuenta regresiva antes de que todo estalle, al más puro estilo Resident Evil. Solo que acá la voz de la alarma está en español. El detonador ha sido activado. Por favor, evacúen las instalaciones inmediatamente. Va a explotar en 3 minutos. Y Evita llega, y Merusa se salva, y hasta los milicos celebran que cambiada está la Plaza de Mayo, y colorín colorado a tu vieja me he follado. Más allá de que me ría de las voces, el juego no está mal. Lo de resolver puzzles, dividiendo las tareas entre los diferentes personajes dependiendo de sus habilidades, funciona bien. Lo veo muchas veces relacionado a otro juego de Play 1 que se llama Midsummer Falls, o sea que también es de misterio y en medio de nicho, pero en estructura son bastante diferentes.
También, al ser una suerte de aventura gráfica exclusiva de Play, sobre un grupo de personajes sobreviviendo en un clima nevado, uno podría relacionarlo con Until Dawn. Pero el juego es más bien una mezcla entre una aventura gráfica clásica y un survival horror del estilo Resident Evil, considerando que, a diferencia de muchas aventuras gráficas, tiene disque peleas contra enemigos y tu personaje tiene una barra de vida y si baja a cero perder, aunque con una estructura bastante más lineal que la de estos juegos. Aparte, la verdad es que los gráficos están muy bien para hacer la Play 1. Hay que pensar que el juego salió en el 2000, solo unos meses antes de que salga la PlayStation 2, por lo cual tiene sentido que sea de los mejores de su generación en un apartado técnico. También las cinemáticas se ven muy bien considerando que no son pre-renderizadas. De hecho, se nota que a la Play 1 le cuesta renderizarlas, y cuando hay más de un personaje en la pantalla hay polígonos que empiezan a parpadear. Otro dato bastante curioso es que muchas de las animaciones están hechas a través de la captura de movimiento, que por si no sabes, es cuando las personas reales se ponen esos trajes raros para que se les tomen los movimientos y después aplicarlos a un modelo 3D. Y la verdad que los del juego están bastante bien hechos. Pero ahora, lo más importante, ¿por qué? ¿Por qué Sony haría un juego tan de nicho, con ciertas características tan específicas? ¿Por qué ambientado en la cordillera de los Andes? ¿Por qué hacer un point and click donde tenés que mover un cursor en pantalla con esto, cuando el juego tranquilamente se podría haber manejado con los controles tanque de un survival horror haciendo ciertos ajustes? Bueno, de hecho, la respuesta es muy interesante. El juego fue financiado por Sony para aumentar el interés en Argentina por los juegos y específicamente por la PlayStation. De ahí que el juego esté tan centrado en la locación y que haya personajes hablando español. ¿Pero por qué no salió de Japón? Ni idea. Supongo que simplemente pinchó, porque obviamente estaba planeado para salir en otras partes del mundo. De hecho, ya estaba anunciado en los Estados Unidos y hasta había un tráiler para su lanzamiento en la región. Pero bueno, igual, si sabes inglés te puedes enterar de la historia. El problema son los diálogos que no están doblados y las descripciones de objetos. Pero bueno, siempre está la opción de jugar mirando la cámara del traductor Google. Esa te la debo igual. Pero la parte más llamativa es que lo hicieron estilo point and click, porque en Argentina, acá todo el público era Chad PC Master Race, lo cual lo llevó a ser un juego de un género relativamente impopular en consolas en ese tiempo, pero muy popular en PC. ¡Mi país! ¡Mi país! Y bueno, gente, ese fue el video. Si les pareció gracioso o entretenido, pueden suscribirse y... Esperá. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Maruza is a small South American country located between Chile and Argentina. Pará. O sea que el juego transcurre en un mundo donde Argentina existe, pero es un país separado de Maruza. O sea que... no puede ser. ¡Este juego predijo el Mendo Exit! Adios.